Muchas gracias a todos. Le agradezco su presencia acá. Tenemos un número de proyectos de ley que estamos firmando, cosas que estamos haciendo hoy. Un día ocupado y supongo que esta noche va a ser una noche bien ocupada. Con gusto estaré allí. Quiero dar las gracias al líder de la mayoría, Kevin McCarthy, quien ha sido de gran ayuda, y otras personas que han desempeñado una tarea maravillosa. Gracias, Kevin, por estar acá. Te lo agradezco mucho. Tienes tanto que ver con esto. También quiero agradecer a todos que están con nosotros aquí hoy día. Y tengo aquí algunos nombres. Voy a leer algunos de ellos, ya que no todos nos conocemos. Pero tenemos Linda McCarthy, representante Barbara Comstead, Lamar Smith. Gracias, Lamar. Muchas gracias. Te lo agradezco. Joni Ernst, quien ha sido una senadora maravillosa, una mujer muy talentosa. Gracias, muchas gracias. Una gran persona. Deb Fischer, muchas gracias. Gracias. También tenemos acá a senadora Verbassen y senador Bozeman, Johnny. Ya te saludamos, Debbie, te saludamos. Heidi Camp. Muchas gracias, Heidi. Senador Jim Inhofe, senador Pat Roberts, senador Dan Sullivan, representante Bob Gibbs, Bill Schuster, y representante Lamar Smith. Le agradecemos a todos su presencia acá. Y naturalmente tenemos a nuestro nuevo directora del SBA, Linda McMahon, ministra del Departamento de Pequeños Negocios. Tenemos gran poder acá entre todos. Hoy día estoy firmando dos proyectos de ley que promueven a las mujeres y crean aquellas que están a cargo del campo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en inglés STEM. En la actualidad, una de cada cuatro mujeres que se reciben en estos con este título solamente trabaja en un trabajo en su disciplina. Esto es inaceptable cuando hay tantas mujeres estadounidenses que tienen estos títulos universitarios y no están empleados en los campos en que se han graduado de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Esto va a cambiar muy rápidamente para todas estas mujeres con estos títulos universitarios y estadounidenses con títulos universitarios. Es algo muy importante. Tenemos un gran problema. Han desplazado a muchos grandes trabajadores estadounidenses. Meramente quiero agradecer a todos ustedes por su presencia acá. Vicepresidente Pence siempre ha opinado muy fuertemente sobre este asunto y le agradezco esto. Mike, te lo agradezco muchísimo. Vamos a firmar esto en estos momentos. Quiero felicitar a todos en la sala. Tenemos que firmarlo hoy día. Sé que tenemos muchas cosas más tarde, pero si no firmamos esta y la próxima hoy día, tenemos que empezar de nuevo, ¿verdad? Así que vamos a firmarla ya. Muy bien, muchas gracias. Y puedes. Gracias a todos. Con gusto. Bien. Sí, aquí la tengo. Bien, creo que todos sabemos qué es esto, a pesar que alguien tomó mis apuntes y se los llevó. Probablemente no importe. Este es el segundo proyecto de ley que estamos firmando, y es el H.R. 321, la ley que inspira a mujeres. Se cerciora que los programas existentes recluten a mujeres para trabajos relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en carreras aeroespaciales. Así que, por lo tanto, las mujeres formarán una gran parte de esto. H.R. 255 promueve a las mujeres en acciones empresariales y le permite a la Fundación Nacional de Ciencias que respalde a las mujeres en empleos, que hay muchos. Investigaciones y hombres y mujeres de ciencia para llevar al descubrimiento al mundo del comercio, a la ciencia y asuntos empresariales creando nuevas formas de mejorar la vida de las personas. Tan importante esto. Necesitamos políticas que ayuden a respaldar a las mujeres en la fuerza laboral, y eso va a ser abordado por mi administración en estos años con más y más de estos proyectos de ley.
va a abordar la necesidad de tener a mujeres empresariales en estos campos tecnológicos. Queremos hombres y mujeres que se gradúen de la universidad con títulos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, para que tengan empleos fijos, para que puedan mantener a sus familias, para que las mujeres estadounidenses puedan vivir su sueño estadounidense, ya que están tan calificadas para hacer esto. De nuevo, gracias a todos por estar acá. Esto es tan importante. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias. Gracias, mis amigos. Muchas gracias a todos, se lo agradezco. Gracias.